Hey, yo, ¿y ese avión ahora? ¿Ustedes supieron para dónde nos vamos? ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Mi gente, nos vamos para RD, nos vamos. Cabe destacar que, déjame quitarme tu lente porque hace demasiado sol aquí adentro. Ustedes saben, entonces me lo tengo que retirar. Ya, hace demasiado sol, me tengo que retirar. Whatever. Mi gente, nos vamos para RD. De emergencia. Este video va a tener de título Nos vamos para RD de emergencia. Así que corran la intro para después sepan por qué me voy. Buena gente, voy y me pongo los lentes. Resulta bien el caso que tengo una semana y media con un dolor de muela, ¿verdad? Ok, tengo una semana y media con un dolor de muela. No se me quita, fui al médico, fui a un dentista, whatever. Lo que está es que ayer fui a un dentista que me cobraba un riñón por sacarme la muela. Y dije, no. Para yo pagar un riñón aquí, para que me saquen una muela donde una gente que yo no conozco, yo me voy para RD. Compro mi vuelo PRD, me voy a PRD y hago mi proceso allá, que es 10 mil veces más barato y 10 mil veces más factible. ¿Por qué? Porque tengo mi doctora allá. ¿Ok? Yes. Pues nada, les cuento que fue ayer, porque no he podido dormir bien. Tengo una semana y media de que me comenzó el dolor, que no duermo bien. Y pues ayer estamos a 11. Ay, qué 11, espérense. Ajá, a 11. Ayer estábamos a 11. Y digo yo, bueno, voy al médico, o sea, al dentista, y digo yo, déjame ver cuánto me va a salir esto, cuántos riñones tengo que vender aquí para yo poder hacerme el proceso. Adivinen, casi $1000. Mi gente, yo con $1000 voy a RD. No literalmente, pero, estoy en RD, estoy con mi familia, por lo menos al entrar al curso, y eso. Mi gente, el vuelo me salió a 1300. Díganme. Ya yo tengo el vuelo comprado. Ya yo me voy. Me quedan 4 minutos para que me vengan a buscar, según Carlos, si viene temprano. Entonces, yo voy a gastar 1000 aquí. Un riñón. Yo pudiendo pasarlo en RD. Queda más 300 y me quedan 600 limpios. Vamos a decir 600, qué tonta. Me quedan 700 limpios, pero vamos a decir que el proceso me cobran 200. Me estoy ahorrando 500. Me estoy ahorrando 500. Whatever. Yo no quería darle tantas explicaciones, pero al final acabo de salir sin darme cuenta. Lo que está es que nos vamos. Yo compré el vuelo ayer de una vez. Yo lo conseguí para hoy a las 12 del mediodía, pero son las 7:50 y me tiró Carlitos, ya viene por mí. Las 7:57, porque dice que la puerta de abordaje cierra a las 11:30. Entonces no entiendo por qué ponen el bolso a las 2. Pero nada, me gustan estos lentes como me quedan. Les cuento que a mí no me dio tiempo de comprar absolutamente nada de ropa para yo llevarme. Yo me tuve que llevar los mismos trapitos que tenía aquí. Le voy a mostrar mi outfit en el espejo. Pero es la vieja confiable: una licra negra, un poloche oversize y la crop. Dase. Bueno, entonces ya nos vamos. Yo voy a arreglar, le voy a dejar todo así, tirado. Mi mamá lo recoge ahí. ¡Me mata! Pero yo no compré maleta. Ay, espérense. Déjenme arreglar esa cámara. Vuelvo y reitero, ahora sí. Yo no compré maleta porque, o sea, compré maleta, I don't know. Yo no pagué la maleta de 50 porque al fin y al cabo. Yo, la duración como 15 días. Entonces, yo me llevé la maleta de mano. No voy a joder con nada ni nadie en el mundo. Esta maleta, mi gente, tiene de todo aquí. Ah, sí me dio tiempo comprarle algo a Caitlin ayer, como a las 6 y media de la tarde, porque yo trabajé anoche de 7 a. De 7 de la noche a 2 de la mañana trabajé anoche. Y entonces me ven así y dicen, ay, Dios mío, te ves emocionada, tú no parece que tienes nada. Mi gente, yo estoy en pastilla ahora mismo. Literalmente, yo estoy con pastillas sobreviviendo porque tengo, les digo, una semana y media que no duermo. Y eso grito y grito del dolor tan fuerte que yo tengo.
Pero, óigame, yo me bebí una pastilla como a las 12 y a las 5 de la mañana tuve que pararme dando gritos a beberme otra. Y me estoy bebiendo la pastilla casi cada 2 horas o algo así porque no me está aguantando. O sea, no me está aguantando el dolor, no, no me está solucionando el problema del dolor. Pero, ajá, yo muy feliz y contenta. Tengo, ok, one moment. Esta es la maleta, la cartera que vamos a llevar hoy porque caben algunas cositas. Y nos vamos a poner este chalequito porque yo he sido una tonta porque las dos veces, bueno, la primera vez que vine de allá para acá, porque aquí para allá se llevé abrigo, la primera vez que vine de allá para acá, la segunda, I don't know. Yo no traje abrigo, yo no llevé abrigo ni nada y yo andaba en ese avión muriéndome del frío. Y yo como que, what the fuck, ¿qué yo hice? ¿Por qué yo estoy teniendo tanto abrigo? No, entré, no saqué un abrigo y me lo traje para el avión. No, yo fui una loca. Pero nada, ya sé que Carlito me está llamando hace rato y yo aquí grabando video para ustedes. Yo me voy a poner estos lentes para irme más, para yo poderme dormir en el avión y me quedan muy lindos. Así me duermo en el avión y nadie se da cuenta que estoy durmiendo. ¿Ok? Ok, so, nos vamos. Siento que tengo todo. Ojalá y de verdad tenga todo. Oh, sí, me falta el carga-carga. El cargador. Oh, marga. Yo dejo esto y me queda la vida mía. Pero ya yo creo que no me falta más nada. Si me falta algo bueno, se quedó. Al fin y al cabo. Yo tengo ahí en mi caldera, tengo todas las pastillas. Les voy a mostrar todas las pastillas que yo me he estado bebiendo. Son tres grandísimas, chequen. ¿Cómo no estás bien ahora mismo? Si yo me bebo como 10 pastillas en un día. Ok, so, así es que vamos por ahora. Normal, no vean ese reguero de esa silla porque no pude arreglarlo. Pero así es como nos vamos, normal. Un polochicito negro, tiene un diseñito atrás y adelante, pero bueno. Una licra negra, tú sabes que es la vieja confiable. La licra negra nunca puede faltar porque es lo mejor y lo más cómodo para tú poder viajar. Eso no falla. La Crocs, que tampoco puede faltar porque la Crocs en la vida de uno es como una chancleta que no se siente. Y bastante cómoda. Y ya un chaleco para el frío y esta cartera que me cupo todo lo que necesitaba para hoy. Y los lentes para verme más bonita. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos cuando nos vayamos para el carro. Ups, whatever. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Adivina con quién estamos? Con el Carlitos. Mi gente, Carlitos es mi chofer personal. Personal drive. Mi gente, no, cada vez que vayamos a PRD, ustedes lo van a ver conmigo aquí. O sea, ustedes lo van a ver siempre en mi blog. Pero estamos aquí, tenemos rato dando vueltas realmente. ¿Qué hora es? Son las 9 y 2 y salimos a como a las 8 y 5 salimos. Sí, pero ya llegamos. Estamos aquí en RD con Zoom. Estamos casi llegando al aeropuerto, pero tenemos una hora, mi gente, dando vueltas. O sea, de camino al aeropuerto, porque había mucho tráfico. Estoy harta ya. Estoy rogando a Jesucristo. Pues yo tengo que comprar un agua antes de yo llegar. Porque si eso dolor me ataca, yo sin agua, ¿cómo yo me voy a beber la batilla? Porque si por agua hay agua que tú no te la bebes. Porque realmente, gracias a Dios, no me ha dolido. Porque me dolió a las 5 de la mañana y me bebí una pastilla. Tengo 3 horas que me bebí una pastilla. Bueno, 4 horas, pues son las 9. Vamos a rogarle a Dios de que de aquí a que yo entre ya al avión, no me duela. Para así ya yo estar tranquila y chilling en el avión y ya yo poder bebérmela en paz. Y que no me esté doliendo. Porque no me quiero poner a llorar delante de todo el mundo ahí. Nah. Que no es nada, no. Nada, de verdad, oigan. Usted puede llorar ahí, no es nada. Nah. Porque en verdad el dolor me da insoportable. Ay, no. Pero nada, vamos a caminar al aeropuerto. Ya cuando lleguemos, yo les digo. Cuando lleguemos, llegamos. Cuando lleguemos, llegamos, exacto. Así que nada, habla bonito. We'll be right back.
siempre he dicho, yo siempre he dicho que esto no es para mí, tú estás viajando. Y voy a llorar. Mi gente, adivino. Por estar de tonta yo, mis audífonos, o sea, mi AirPod, uno de ellos, lo puse en el cubito donde uno, obviamente, entra las cosas para hacer el check-in. Mi gente, se me perdió. Y ustedes vieron el video pasado de que me sacaron mi crema hidratante, me sacaron mi producto del pelo de Hairway. ¡Oh! Porque solamente pagué una maleta de... O sea, solamente tenía una maleta de mano incluida y no podía traer nada de eso grande. Pero yo fui más tonta porque yo lo sabía y a mí se me olvidó. Pero... ¡Oh! Tengo demasiado pique. Pero nada, voy para una tienda a comprar algo para el cuello porque voy a dormir en el camino entero. So, hablamos ahora. Sí, buenas noches. Como le estaba diciendo, se me olvidó que era lo que iba a decir. Ah, yo pasaba de todo. Yo compré ya esto para Jamie Bebel. Pues yo misma cómoda, me compré una papita. Y compré algunos llaveros para Elber y para algunos de los chicos bonitos. Ya lo aquí estaba más bonito esa vaina y compré uno feo. Ay, ya. Porque yo no sé cuál es mi parada. ¿Cuál es mi terminal? Ay, Dios. Estoy como. Ahora no. ¿Qué me hace? Que no me busca la ubicación mía, a ver para dónde que voy. Ya le pregunté a una señora y me dijo para dónde que voy. Pero que me da pique mi AirPod. Me da pique mi AirPod. Voy a tener que comprar otro. Voy para. Oh. ¿Y usted qué es esta? Ay, Dios, me dice Gate 26, pero aquí hay como mucho gringito que está en República Dominicana. Ay, no, viajar conmigo con una travesía demasiado fuerte. No vuelvo a viajar. Me voy a quedar en República Dominicana y así estamos todos felices. Carajo, espérense, que ese pajón no iba. Buenas noches. ¿Cómo están? Ustedes saben que yo soy Katie la travesía. ¿Cómo es? No sé, a la que le pasa de todo. Bueno. Me pasó algo bueno hoy, que fue que conocí a una chica. A mi amiguita. Ella ha sido mi amiguita, me ha acompañado mucho. Me acompañó a buscar los AirPods, mi amor. No lo encontramos. En el teléfono decía que estaba como en el mismo punto donde estábamos. No lo encontramos. Estoy chueca, dama con uno. Fuimos a averiguar a una tienda que está aquí mismo en el aeropuerto. A 250. $100 más. ¿Cuánto? Y yo como que, wow. What the fuck? Y yo... No, necesitaba un cargador portátil. 80 y pico. Ay, no, esta gente son muy ladrones, no. Pero nada, estamos aquí, son las 11:11. Faltan 3 minutos, 4, 5 para comenzar a abordar el avión. Mira, una vaina aquí adentro, ¿tú viste? ¿Un pajarito? ¿Sí? Por allá había uno aquí ahorita sentado con nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, yo compré más cosas, compré unas donitas. Compré un guineo y una cosa de chicle. Sí, vean, se ve ahí atrás, ven. Se ve heavy atrás. Ni idea. Ni idea. Pregúntale a ver. Espérate, venimos ahora, que estamos usando de... Vaya, vez y nos montamos juntos en el avión. Pero venimos ahora ya cuando nos vayamos a abordar el avión. Y toda esa vaina. Pero sigan viendo mi travesía. Ya vamos a abordar. Buenas noches. Hello. Hi. Ya vamos a abordar. Nosotros somos, ella es el grupo E y yo soy el D. Y van por el grupo A y B. Pero, whatever. Ok, después que lloré, después que me desestresé más o menos, les voy a explicar qué pasó. Mi vuelo salió hace tanto, no pude abordar. Me cancelaron mi vuelo, el mío, solamente el mío. El mío, sí, así. Como que lo cancelaron
y me, y me devolvieron el dinero. Yo quiero llorar del pique. Mi gente, yo me iba a las 12 y son las 1 y algo. Ay, déjame ver cuando puedo ir esta mierda. Las 1:54 y no me pude ir. Yo tuve que hablar con mi jefa para que me ayudara a conseguir otro vuelo para hoy. Yo iba a llegar a Santo Domingo, o sea, a la capital, porque el la niña está en la capital. Adivinen lo que tuve que hacer. Yo tuve que pedir el vuelo, o sea, cambiar el vuelo para que por lo menos irme uno que esté lo más cerca posible. Ay, hay una música aquí. Bueno, estaba diciendo totalmente de que cambiáramos el vuelo, lo pusimos para la 3:55 y ando aquí porque estaba en el gate 26. Ahora voy para el gate 10. Ay, Dios, vean, mi gente, yo no, esto no es para mí. Yo de volar, de aeropuerto, no son para mí. Realmente yo no sé qué hacer. Yo me estresé, me quillé, pasé de todo. Ya, yo no vuelvo a viajar más, no. Entonces ahora voy a tener que irme por Santiago y no voy a poder ir a ver a Elber y a Katie de que salga del aeropuerto, porque voy a tener que ir con unos amigos para que me lleven para Santo Domingo, porque Elber tiene una actividad allá, entonces no puede bajar para la Vega. Lo que pasa es que todo un caos. Yo no sé cómo yo estoy viva todavía, porque tengo un ticket que lo tengo que traer. Les cuento que son las 3. ¿Y qué? Se me olvidó, espérense, la 3 y 3 de la tarde. Todavía sigo aquí, pero ya nos vamos. Gracias a papá, Dios. Nos vamos. Casi. Salimos a la 3:55. Estoy cansada, bastante cansada de todo lo que me ha pasado. Les voy a contar más detalladamente ya cuando yo llegue a RD. Vuelvo y repito, Elber no me podrá ir a buscar ni la bebé. Ay, gracias, mi amor. Ya tengo mi vuelo. Conseguí una amiga azafata. Nunca había conocido a una azafata como de hablar con ella ni nada. Y ya conseguí una amiguita. Y vean, ya tengo mi ticket. Pero realmente siento que todo pasa por algo en la vida. Y si me pasó esto, realmente fue por algo que evitaron que me pasara. No sé realmente cómo decirlo, pero le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones. Y nada, nos vemos en RD. Aunque no voy a poder ver a Elber y a la niña desde que salga del aeropuerto, pero por lo menos voy a llegar. Otro dato, me duele el diente. La muela. Me duele. Pero ya me empatillé. Ya me bebí una pastilla y ahí vamos. Porque todo lo que me ha pasado a mí, un poco me ha dolido para todo lo que me ha pasado. Ahí voy yo, bye.
Ok, les voy a contar todo lo que me ha pasado. Ya llegamos al aeropuerto, estoy aquí. Dama, me falta yo salir a la puerta de salida. El problema es que los que me vienen a buscar no han llegado. Y estoy aquí, vean. Yo aquí. Aquí estoy yo. ¿Cómo yo le digo a ellos que se den rápido? Porque yo me quiero largar. Sorry. Pero estoy harta y cansada. Mi gente, yo no quería comprar un promo. Mi papá me hizo comprar un promo. ¿Me está por qué eso? Oh. No, nada. Estoy esperando que yo dé la gana de llegar. Porque no quiero salir para allá afuera sola y que la gente me vea como que, oh, y esto está sola así. No. Yo solo voy a esperar a que yo llegue y después. Eso es lo mejor del detalle. Pero nada, hablamos ahorita cuando yo le dé la gana de llegar. He aquí los protagonistas de este video. Porque nosotros somos los que hemos cogido toda la lucha del mundo. Los sustos los pasamos nosotros. Porque ella nos hizo pasar un susto de pinga. No, tira, como que se está muriendo, está sí, acabando que el mundo. Dique, no. Estoy harta, estoy cansada. Pensamos que ella se estaba matando con Elvin. Claro, yo y pensé que venía a darle golpe a él. Y nosotros estábamos que no sabemos si está con Dios o con el diablo. Sí, no, al fin y al cabo todo se dio bien. Lo único que vamos un poquito retrasados. Ajá, ya nos porque está le esperando. Mentimos. Le mentimos. Aquí podemos decirlo. Claro, para que se entere después ya. Sí, que se entere ya después. Le mentimos. Ajá. Mira, ella cree. Yo le voy a hacer una anécdota. Ella cree que nosotros estábamos en el aeropuerto, porque ella nos dijo que llegaba a las 7:30 y ella cree que estábamos ahí esperándola desde las 7:30, pero es mentira. Nosotros ahora es que vamos para el aeropuerto, nosotros no hemos pisado el aeropuerto y son las 8:25 de la noche. Y ella llegó. Ella nos llamó que ahí como que en el aeropuerto no hay nadie, que si ya nosotros estamos ahí, vaina. Nosotros le dijimos que estábamos llegando. Le mentimos. Estamos a 20 minutos de ella todavía. Ahora es que vamos por la Pucamaima. Pero ella mía. No sabe nada de eso. Ella se va a enterar cuando ve este video. Ahorita les sigamos contando una poca más. Llegamos, gracias papá Dios. Se me dio la mentira. Gracias a Dios. Ay, que Katie. Lo que quiere, Katie, no mate, oíste. No mate. Tú lo puedes parquear ahí. Rápido, lo hacemos rápido. Es cool, tenemos que hacerlo aquí. Y desmontarte tú sola. Voy. Enojada. Enojada. Me limpié la cámara y esto no va a dar. Ay, Dios mío. Tú eres muy dañoso al país. Ay, ella está esperando al país. Mi vida hermosa. ¿Qué? Princesa de mi vida, tú te estás grabando y bella. ¿Se cayó? Mira, se cayó. No, tú no eres Caitlyn, yo te dejé pequeña. Que espérate que no salga la basura de este lado. Tú eres tan grande, princesa. Te está esperando tu papá. ¿Sí? Tu papá no viene, soy yo que estoy aquí ya. No me beso. ¡Checa! Dile hola. Dile hola, estoy con mi mami. No vieron a Elber porque Elber se está pelando y tiene un compromiso hoy en la noche. Creo que nos vamos a ver ya de madrugada, pero aquí estamos. Por eso también él no me pudo ir a buscar al aeropuerto, pero aquí estamos. Yo les mostré ya como la reacción de Caitlyn. No fue la que esperaba porque estaba esperando a su papá. Era feo. Es normal, ¿verdad que sí? Le sí. Aquí, ella está viendo a Sheila. Sí, porque no me acuerdo, ya no me quieren. Pero nada, cuando venga Elber, pues grabamos otro capítulo, ¿verdad? Sí. Mami. Mami. Mira, me voy. Ese es tu chichi. Ay, Dios mío. No. ¿Estás feliz de verdad? ¿No quieres chichilla? Gracias, amor. Ella está riendo sola. ¿Tú estás feliz porque está tu mami aquí? Ay, Dios mío, qué hermosa. Mami. Di mami. Mire, me mando. Mami. 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 Mami, está linda. Mami, mami, mami. (Risa)
Hello, gente, no les había grabado más porque aquí en ella. Porque Elber no ha llegado todavía. Él estaba en un host hoy. Yo no fui por quedarme con Kirtlin. Y porque, como estoy enferma, no quería ir para allá. Entonces, yo estoy esperando que él llegue. Porque yo no lo he visto todavía. Y son las 3 de la mañana. Estamos hartos, cansados y aburridos. Kirtlin y yo tenemos sueño. Natalie siempre es indeseable. Kirtlin y yo tenemos sueño. Sí. Pero vamos a esperar que él llegue. ¿Para dónde tú vas a esta hora? Tú lo que tienes que dormir, que son las 3 de la mañana ya, y tú muy lin-lan, lin-lan. Mamá. Te amo. ¿Para dónde voy? Mamá. ¿Para dónde? Andar. Andar, pues tú estarás muy fina, es muy tarde para andar. Bueno. Que no, claro que sí. No sé. Porque tú sabes, entonces, ¿para qué quieres andar? Así. ¿Eh? Aquí teniendo una conversación seria con Kitty. Pero nada, hablamos ahorita. Si llega el bello, grabo. Si no, ya vamos a grabar mañana. Bueno, los tres juntos, algo. Pero estoy cansada. Me duele la mola. ¿Está bien? Uh-huh. Él está bien. ¡Ay! Bye. Dile bye a la cámara. Hello. Yo siempre salgo con tu cabello como firmándome la frente. Anoche no grabé más nada porque él me llegó y yo estaba durmiendo ya casi 20. Y como que ya el sueño no me dejó y caí rendida. Pero aquí estamos los tres. La Caitlin desde que llegó, él ya estaba durmiendo conmigo desde que llegó. Baby. Mira la risa de malicia que ya tiene. Pero Caitlin se durmió, mi gente, como la... Vamos a un boomerang, por favor. Como a las 5 de la mañana, porque Kate se durmió. Ay, yo no sé, pero miren. Pero nada, vuelvo y reitero, thank you very much, de que no, ellos no me fueron a buscar al aeropuerto porque yo tenía un compromiso aquí en Santo Domingo. Entonces, por eso tuvieron que ir unos amigos míos a buscarme y traerme hasta Santo Domingo. No sé si ustedes entendieron, pero bueno. Estamos las 3 ya. Vamos a grabar más videos para YouTube, así que nada, hasta aquí el video de hoy. Voy para el dentista ya porque no aguanto el dolor. Hasta aquí el video de hoy. Dale like, suscribirse y decirme qué les pareció. No voy a. ¿Cómo se dice? No me están prestando atención. Yo me voy a. Yo como que sobro en este lugar. ¿Que no va a qué? ¿Cuánto hora que se va a coger? Sí. Oye, yo preguntándome a mí lo que va a decir. Eso uno lo va a ver por YouTube. Esto nos sorprende. Que no vamos a grabar mucho aquí en este vlog porque vamos a grabar otro en familia. Entonces queremos que lo vean. Caitlin, di adiós. Eso te lo vamos a comenzar a grabar. Dile bye. Dile bye. Dile bye bye. Dile amo a papi. No, no le debes. No le debes. Ah, no, pues no hay gator. Pero nada, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse, decirnos qué nos pareció. ¿Qué les pareció? Los amamos. Bueno. Pero tú casi no saliste en el vlog. Popota no, sube gator. Ay, pero había una en la nevera. Yo le eché también. Ya, pero soy de todo aquí en esta casa. Mira, él casi no salió en el vlog. No, yo estoy saliendo ahora. A mí no me grabaron ni nada. Pero yo soy un blog de Chile y hace porque ni la niña salió todo. Pero nada, beso familiar, ven. No. Ay, estaba grabando, yo no. No, Natalie siempre salía. Bueno, nada. Lo siento. Ahora beso. No. Dile no. Dile boca. Pero no. Era a mí. Dile boca no. No, pero en la boca. ¿Qué te pasa? Dame un beso. Dile papá. O dame ti. Papá. No tengo ni. Hola, vieja. Bueno, nada. Hablamos ahorita. Vamos a ir grabando otro chinchín ahorita.